Buenas tardes, amigas. En esta oportunidad estamos aquí para compartir y para aprender a hacer unas plaquitas para los libros, para los diarios. Y también esto puede servir para, aquí se le va a poner un pensamiento, un sentimiento, una palabra de inspiración, una promesa, lo que usted desee. Se usan también para ponerlo, colocarlo dentro del libro y colocarle el nombre del dueño del libro. Se puede utilizar como la parte principal en una tarjeta de felicitaciones. Se puede utilizar en una página como si fuera un bolsillito. Vamos a decir que este es el diario, este es el libro, esta es una página. Usted lo puede poner en cualquier parte de la página con una palabra, un pensamiento, un versículo, según lo que quepa, lo que usted desee, pero y lo pega allí. Pero si usted lo pone, por ejemplo, en la parte, en X parte, ¿verdad? Y pegas, si usted lo pone así para que sea un bolsillito, usted lo va a pegar por aquí y por acá. Y entonces queda abierto acá para que usted pueda usarlo como un bolsillito. Si usted lo pone en la tapa, por ejemplo, del libro, ahí puede ponerle la palabra diario o puede ponerle el nombre de la persona a quien le pertenece. Lo puede usar en la página de adentro del diario o del libro con el nombre de la persona o que diga dedicado a fulano de tal, etc. También se puede utilizar pegándolo por un lado, por dos lados en el libro o en la página, y entonces al pegar aquí y acá le queda espacio para que usted lo entre. Así, y eso se llama como, es un medio bolsillo. Así que usted lo puede utilizar de diferentes formas. Estas las hice hace un momentito y no me di cuenta que el video no estaba corriendo. Así que ya están hechas estas, pero sirven de ejemplo. Esas que ya están hechas se pueden utilizar, estas tres, se pueden utilizar en un diario varonil si usted lo desea, porque lo que tiene la decoración, las hojas, sirven para caballero o para dama. Con un sencillo toque, ejemplo, que usted le ponga aquí, vamos a decir, una mariposita, ya usted le da un toque un poquito más femenino. Así lo puedo utilizar para una dama también, pero lo que les muestro es que hay opciones. Lo mismo sucede con cualquiera de estas otras. Le pone una mariposita o le pone una florecita y ya hace un cambio, toma un tono diferente. Así que hay opciones y vamos entonces a dejarlas allí estas para comenzar a hacer algunas que ustedes puedan ver el proceso. Esto que vamos a hacer se está haciendo con retazos de papel y de cartón. Cosas que usted puede guardar en su casa, los pedacitos de hojas de otros proyectos. No tiene que desecharlos porque se pueden utilizar. Esto, por ejemplo, una tarjeta que estaba impresa por un lado, ya no se está utilizando para su propósito. Y entonces, simplemente lo preparé para, con los retacitos de papel que tengo, crear una plaquita para usarla en los diarios. Le ponemos pega, con cuidado de que no se le ponga mucha para que no salga por las orillas. Y lo que tenemos que hacer es centralizar. Pegar, tratando de centralizar. Y
Lo vamos a estar pegando básicamente en capitas. Así vamos a utilizar esta. Y en el espacio del papel que tiene en el centro, ya sea grande o pequeño, usted le coloca, puede ser una sola palabra, puede ser el nombre de la persona, puede ser un versículo, lo que usted cree conveniente, según usted planifique, para que sea de bendición, de motivación y también de adorno. A este le quiero colocar un poquito de pega en esta orillita. Si queda alguna pega por la orilla, hay que quitársela enseguida para que no se vea feo. Lo más rápido posible que uno se la pueda quitar, es necesario sacársela. Y luego acá le voy a colocar una mariposita porque pienso que se ve muy bien así. Se ve jovial, se ve como bonito para el verano, la temporada de flores, ¿verdad? La primavera. Y además las mariposas son algo que se pueden utilizar en todo tiempo. En toda temporada se usan las mariposas. No solamente en verano. Muy bien. Asegurándonos de que no tenga pega por donde no debe tener. Cuando uno trabaja rápido puede más fácil correrse la pega un poquito por ahí, porque uno está apuradito. Y hay que tener cuidado con eso. Lo importante es usar los retacitos de papel. No porque quedó un pedacito, hay que botarlo. Simplemente podemos buscar la manera de utilizarlo. Otra cosa que podemos utilizar para estas plaquitas son de esas tarjetas que vienen a veces con anuncios, que por la parte de atrás tienen un pedazo en blanco. Inclusive si tienen algo escrito, como usted le va a poner otro papel o cartoncito encima, a veces podemos utilizar algunas de ellas para este uso específico. Aquí tenemos una. Vamos a ver otra. A esta ya le puse el sombreado, ¿verdad? Le realcé por las orillas. A esta la voy a hacer sin realzarlo. Otro pedazo de tarjeta. Le vamos a colocar centralizando, ¿verdad? Su otro pedazo de papel. Todos los que estamos haciendo son hechos con retazos. Porque todo se puede mirar desde una perspectiva creativa y con posibilidades. Así que si usted se le daña lo que está haciendo y le quedó un pedazo de papel, no lo tire enseguida. Póngalo en un solo lugar que en algún momento usted lo va a poder utilizar. Y lo traje ya todo separadito para que podamos avanzar, el video sea corto, pero que usted pueda ver cómo lo estamos haciendo. El asunto es centralizar, que quede todo más o menos centralizado, que coordine, que contraste un poco, se le dé un poco de vida. Aquí le vamos a colocar una florecita para darle un poquito de un toquecito adicional. Vamos a colocar por aquí esta florecita. Muy bien. Ponemos aquí. Vamos a ver otra. Esta no la he sombreado. Ustedes saben que me gusta acentuarle las orillitas. Siempre les menciono que es algo opcional.
y no es algo costoso, aunque no todo hay que sombrearlo, eso está a discreción suya. Y tomando en cuenta el gusto de la persona, si usted está creando para otra persona, pues tome en cuenta, los gustos de la otra persona. Aquí vamos a ponerle rosas amarillas. Debe tener estas plaquitas en capas. Sugerible para tener por lo menos tres capitas, o sea que dos de fondo y la pequeña plaquita o lugar donde va a ponérsele el mensajito. Puede tener cuatro. Es preferible que la parte de atrás, ¿verdad?, sea un poquito más fuerte, que no sea simplemente papel como papel de escribir ni papel de construcción, que no es muy grueso, sino que por lo menos debe ser cartoncito tipo tarjeta index card por lo menos, o cardstock, o un papel que sea grueso. Hay papeles de scrapbooking que son un poquito gruesos, se pueden utilizar como fondos. La parte de atrás debe ser por lo menos un poquito más gruesa para que resista. Le vamos a poner una mariposita por aquí porque queremos que esté engalanada. Y a esta también le vamos a poner unas perlitas porque así nuestra mariposita se va a ver más hermosa. Estas perlitas traen una tirita con pegamento, pero yo le voy a poner aquí cuanto aquello de pega. Permiso. Bien, estamos quitando ahora la parte de atrás que trae como un lining, pegado el papel a la tirita, y entonces lo vamos a pegar allí. Ah, este papel no le quiere salir, está muy pegadito. Ok, ahora sí. Se lo colocamos aquí y así quedó nuestra mariposita lista. Bien, aquí tenemos otra plaquita terminada. ¿Qué más? Por aquí tenemos otro cartón que estoy reciclando. Un pedacito de papel y un cartoncito pequeñito. Y también le voy a pasar por la orillita cuanto aquello a esto, para que coja un poquito de, para realzar un poquito solamente las orillitas. Cuanto aquello, un poquito, rapidito. No coge mucho tiempo, pero la distingue del lugar donde se coloque. Muy bien, aquí esto no se va a notar en esta otra, pero aquí sí se puede notar un poquito. En la del centro sí se puede notar un poquito si le realzo las orillitas. Ahí va a tener la palabra de ánimo o de motivación. Entonces le ponemos la peguita. Usted puede utilizar el pegamento que desee. Una de las razones por las que a mí me gusta el Yuhu es porque no crea burbujitas como la pega blanca escolar, que es un poquito más baratita. Es muy buena para muchas cosas y para esto también sirve, pero tengo la Yuhu a mano. Y aquí entonces le ponemos la otra, la plaquita donde va a tener el nombre o va a tener la palabra especial o motivadora en el centro. Lo hacemos de una manera que, si es posible, contraste
¿verdad? Y le podemos colocar algo aquí. Vamos a ver. Una mariposita. Pequeñita, chiquitita. Pero pequeñitas también hacen una diferencia positiva, ¿verdad? No porque sea pequeña la vamos a menospreciar. Ella es hermosa y le va a dar un toquecito bien bonito a nuestro proyecto. Si no me escuchaban bien es porque el micrófono lo había puesto al lado. Bien, esta mariposita, aunque pequeñita, también le va a dar un toquecito. Y le vamos a poner su perlita para que esté completa. Una sola porque es chiquitita, no le cabe mucho. Pero una sola perlita se va a ver más bonita. Así que le estoy sacando lo que trae por detrás, el papelito que donde viene pegado. Y ahí se la colocamos. Ok. Hay que buscarle su lugar apropiado. Y ya esta quedaría lista. Muy bien. Que tenemos por aquí otra que podemos montar. Esta ya la tengo toda sombreada. Es un cartoncito reciclado. Un pedazo de hoja de libro. De esos libros viejos que ya uno no está utilizando o que no nos interesan. Libros escolares. Hasta de una hoja de periódico se puede utilizar. Hay opciones. Lo centralizamos. Un pedacito de hoja de calendario. Le forma un contraste bonito. Un pedacito de hoja de calendario también lo centralizamos. Y mano con pega. Lo centralizamos. Nos aseguramos de que pegue bien. Y por último le pegamos el pedacito donde va a tener la palabra. Ese pedacito del centro que es importante porque va a llevar el mensajito. El mensajito de bendición. Siempre todo es para bendecir. Recuerden que nuestras palabras pueden bendecir a otra persona aún en la distancia. Así que siempre procuremos colocar mensajes positivos, mensajes de ánimo, de inspiración. Seamos fuente de bendición para los demás. Aquí está esa ya terminada. Bueno, vamos a ponerle una mariposita. Bueno, vamos a ponerle una mariposita de un colorcito contrastante con esto. Y esta tiene este color, le queda bien, así que vamos a ponerle por aquí una también para que tenga su mariposita, este no se quede atrás. Y le vamos a colocar con mucho cuidadito y cariño, no queriendo ocuparle el espacio de escribir. Colocamos la mariposita. También le podemos poner una perlita. Vamos a ver, le podemos poner una amarillita porque combina con lo que tiene en el cartoncillo. Así que por aquí va su perlita. No se me va a quedar atrás. Se va a ver muy linda. Estoy tratando de mostrarles que con cosas sencillas, estas perlitas, esta ristra de perlitas, las conseguí en la tienda del dólar. Trae una buena cantidad. No recuerdo cuántas trae el paquetito. Pero trae muchas.
Lo demás, cartón reciclado. Un pedacito de cartón, corté una mariposita que si no me hubiera dado cuenta lo hubiera botado. Así que podemos hacer con lo que tenemos, usar los recursos, pensando siempre, ¿verdad? Positivamente. Y podemos lograr hacer algo que sea bonito, que nos sirva para las... el propósito de llevar alegría a un corazón. Lo que creamos siempre lo debemos crear pidiendo la dirección y la bendición de Dios para que sea bendición. No importa cuán sencillo, no importa cuán económico sea. No se trata de lo que hay que gastar, se trata de cómo vamos a motivar y a tocar un corazón. Vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver todas las que hemos preparado. Y yo sé que, yo creo que ustedes se pueden animar a crear para bendecir. Todas las partes les estoy pasando por la orillita para que tenga ese realce, ese toquecito de antiguo, vintage, que lo hace resaltar de su fondo. Este es un papel finito, papel de copiar, ya había imprimido, tiene música y lo había teñido a mano. Este pedazo que quedó, ahí lo estamos colocando y va a ser una plaquita para el diario o para una tarjeta, quién sabe, inclusive para una página del diario puede ser. Le ponemos pegamento, que coja las cuatro orillas, las cuatro puntitas, esquinitas, perdón. La colocamos por acá, que quede en el centro más o menos. Tenemos esa y a esta que le podemos colocar. Por aquí tengo una mariposita diferente de plástico que le vamos a colocar. Para que también tenga algo bonito que le dé un toquecito diferente. Estas maripositas, lo mismo que estas florecitas, también las conseguí un día en la tienda de dólar. Un paquetito que trae tal vez como 20 o algo así por un dólar, no es una mala inversión. Yo no tengo una entrada, así que yo estoy midiendo a cada centavo. Que con poco podemos utilizar... para hacer de bendición. A esta mariposita, si usted quisiera, le pudiera colocar un botón o algo así para que se vea aún, tenga un toquecito diferente. Estas son pequeñitas para esta, pienso que le pueden servir, pero quisiera colocarle algo diferente para mostrarles. A ver, vamos a ver si consigo un botón por aquí. Ok. Lo bueno es que esto tiene diversos colores, así que un botón... ese no me gusta ese. Ese... muy grande. Vamos a encontrar uno que nos guste. No. Ok. La decisión, ¿verdad? Okay. Le voy a colocar este porque acá tiene azul. Así que ya esto lo vamos a recoger. Esto lo vamos a poner acá. Y a ese botoncito...
Vamos a pegar con lo que le llamamos un glue dot. Un glue dot. Este también lo conseguí en la tienda de dólar. Creo. Son redonditos y traen pegamento. Entonces, a ver si no es. Parece que es más grande el círculo, así que lo voy a cortar. Porque solamente voy a necesitar un pedazo. No puede ser más grande que lo que vas a pegar con él. Pero pega muy bien. Y como es un botón, lo quiero usar así. Lo que hacemos es que quitamos la parte de abajo. Y lo que tiene pega, se lo ponemos por detrás al botón. Que no sobresalga nada. Y ahora pegamos el botón justo en el centro. Una vez que usted pegue esto, no se puede mover donde quedó. Quedó. Así que tiene que pegarlo exactamente donde usted lo quiere. Bien, ya tenemos nuestros cartelitos o plaquitas hechas. Aquí tenemos, cada uno tiene una mariposita, un toquecito diferente, ¿verdad? Especial. Sencillas, con pedacitos de cartón y de papel que usted posiblemente hubiera tirado a la basura. Así que usemos lo que tenemos para hacer algo para nuestro diario y para la tarjeta. Esto puede ser, como les mencioné también, la parte de una tarjeta de felicitación en la parte del frente o algo así. Hay maneras diversas en las que usted las puede utilizar. No tire sus retazos de papel ni de cartoncito. La parte de atrás usted puede usarla, por ejemplo, de una caja de cartón de cereal o algo así, una caja que no sea muy gruesa, usted la puede utilizar. Estas son las que hice primero. Tenemos opciones, ¿verdad? Les puse maripositas porque estamos en una temporada, ¿verdad? Donde las flores, las maripositas se ven y son bendición. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.